Nada. Después, cuando trouxemos la iniciativa a comisión, pues sentíronse ofendidas porque dijimos que la Administración no estaba haciendo nada. No que atinse a respuesta que se nos deu, pues parece que entendían que tenía que resolverse por vía legal. Sin embargo, la propia sentencia que hoy en día está recurrida decía que el tema debía ser resuelto por la vía social mediante el trabajo de administración. Administración que, sin embargo, pues no fai caso dos problemas que se denuncian y cuando que se le pedían eran mínimamente actuaciones e responsabilidades políticas e non jurídicas, ni tan sequera son capaces de hacerse cargo de su carretería que dimitir, ¿no? Pero no entienden, pese a que xa se les advertiu, que o clube, o presunto agresor, ten secuestradas las fichas federativas de las jugadoras, que a rapazas, además de acoso, de humillación, de que las insulten, de que les llamen putas, lesbianas, de que les lancen preservativos, de que hagan comentarios sobre o seu cuerpo, tenían que soportar o maltrato por parte de la Administración, que no sofa y oídos sordos, sino que promete unas cosas que a posteriori no cumplen. En comisión, mentir. Y vais a dos semanas diciendo que a ficha o da ficha estaba xa pues feito. A realidad es que a día de hoy esas mozas, esas rapazas, todavía no pueden ir a xogar a ningún otro club porque este equipo, bueno, perdón, este club ten secuestrada a su ficha federativa. Ose, esta iniciativa supone una provocación, un insulto para esas familias, esas mozas que están a pasar realmente mal, porque como se ha dicho aquí, xa es suficientemente grave o tema, xa es suficientemente, pues hay que tener suficiente valor como para denunciarlo, para que después, ainda por enriba, se le prometan cosas que no se cumplen y parece que se trae esto aquí pretendiendo hacer que se fai algo, ¿no? Por lo tanto, o noso grupo solicita que se tomen medidas reales y no brindes o sol. Presentamos una iniciativa que pide que se insta a las federaciones a que dispongan como medida excepcional que en los casos de acoso, conflicto ético o problema social denunciado por las jugadoras o deportistas puedan dispor de su ficha y abandonar o club o equipo. No hay justificación para mantener esta situación de violencia. Solicitamos que se regule la limitación de accesos, cargos directivos y de otra índole a agresores, a acosadores, que xa está, nos que o caso se esté probado, porque a día de hoy todavía hay equipos e clubes que están dirigidos por señores responsables de temas de acoso, ¿no? Exigimos, además, que as subvencións públicas se condicionen a que as entidades no existan casos de acoso o violencia de género, porque continúa sin ser una condición para acceder a una subvención pública, algo que a estas alturas debería dar vergüenza. Que se vele por cumplir las propias leyes de prevención y violencia de género, porque todas estas medidas debían contemplarse en las medidas que esa administración debía estar a tomar no marco de como a toda agora. Señorías, o segundo peor que sufrir o acoso sexual es favorecer a victimización das víctimas, perdón, das víctimas a victimización secundaria. Y con su voto, si hoxe no aceptan as emendas y no fan nada para solventar